Hoy es el Día Mundial del Turismo, una fecha que se conmemora desde 1980 con la finalidad de hacer conciencia sobre la importancia que tiene a nivel social, cultural y económico. El turismo es una actividad recreativa que consiste en visitar algún lugar, puede ser alguna ciudad o un país, con el objetivo de puede ser conocer la oferta turística que tiene, que puede ser museos, que puede ser atracciones, o bien turismo también puede referirse a viajar a algún lugar por motivos médicos o motivos de negocios. La llegada de visitantes implica una mayor producción de los servicios y productos que se consumen, como el transporte de pasajeros, el servicio de restaurantes, bares y centros nocturnos. Para que se dé una idea, en el 2014 el turismo aportó 8.6% al Producto Interno Bruto Nacional. Ojo, porque el turismo es extremadamente sensible y a veces no lo llegamos a dimensionar. De nada va a servir dimensionar esa política de promoción si tus calles tienen baches, si no hay seguridad, si tu gente no recibe bien al turista, si lo están extorsionando. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, nuestro país se encuentra en el noveno lugar en cuanto al número de llegadas de visitantes internacionales. Actualmente ya hay proyectos en nuestro país sobre destinos inteligentes, en donde no solo se vean las utilidades económicas, sino también se cuide lo que es la naturaleza y el patrimonio del mismo. Podemos hablar de que ingresan una determinada cantidad de millones de pesos. Yo en el sector turístico sí se lo puedo decir con conocimiento de causa, que es un sector muy noble. Y claro que el dinero sí llega. ¿En qué llega? En que, por ejemplo, ahora que se van a abrir 10 hoteles más, usted tiene fuentes de trabajo. El centro histórico, los museos, la gastronomía y, por supuesto, los 9 pueblos mágicos son algunos de los lugares que han posicionado a Puebla como un destino turístico importante. Tan solo en los últimos 5 años, la llegada de turistas aumentó un 61.39% y el porcentaje de ocupación subió un 25.4%. Se ha trabajado bien. Ahora, hay que irse para poder derramar más dinero. ¿Cómo? Creando más productos turísticos. Porque mientras más diversidad de productos turísticos se tengan, vas a tener más visitantes. Con imágenes de Antonio Pineda, Yoali González, Azteca Noticias.